La cancelación de la personería jurídica y confiscación del patrimonio de la Cruz Roja Nicaragüense por parte del régimen orteguista representa un asalto con el que desaparece un organismo de carácter humanitario internacional que actuaba bajo el principio de neutralidad y lo convierte en un instrumento de control de la dictadura, consideran defensores de derechos humanos consultados por Confidencial. Este miércoles, la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, ordenó la eliminación de la Cruz Roja Nicaragüense y mandó a crear una nueva, pero esta vez controlada por el régimen a través del Ministerio de Salud. El especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, comentó que al nacionalizar a la Cruz Roja, lo que además considera jurídicamente inaplicable, se pierde el principio de neutralidad de esta organización. El miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, aseguró que 5 años después de la rebelión de abril, el régimen le pasó la cuenta como un verdadero castigo a la Cruz Roja. El dictador Daniel Ortega nombró este miércoles como nueva embajadora en Colombia a Milagros Urbina, 5 meses después de mantener el cargo vacante en el país sudamericano. En su cuenta en Twitter, Urbina se define como una diplomática sandinista ruberiana, en alusión a Rubén Darío, y promueve propaganda de la dictadura en redes sociales. Entre 2021 y 2022, Ortega tuvo fuertes roces diplomáticos con Bogotá, durante la etapa final de la administración de Iván Duque y en medio del ascenso al poder del gobierno del izquierdista Gustavo Petro, debido a las críticas por los atropellos a los derechos humanos por parte del sandinismo y los llamados a la liberación de los presos políticos. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, repudió este jueves la intensificación de la represión del régimen de Daniel Ortega contra los medios, que ha dejado 3 periodistas detenidos desde el pasado mes de abril. La organización instó a la comunidad internacional a denunciar la persecución del régimen de Nicaragua contra las libertades de expresión y de prensa. La SIP denunció las detenciones de corresponsabilidad de Canal 10 en Bluefields, Hazel Zamora, y el corresponsal de la prensa, William Aragón, en este mes, y del corresponsal de Canal 10 en Nandaime, Víctor Ticay, en abril. Ticay sigue detenido, mientras que Zamora y Aragón están en libertad condicional. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador denunció este jueves que los traficantes de migrantes o coyotes cobran hasta $10,000 con la promesa de llevarlos a Estados Unidos, ahora que expire el título 42. El mandatario afirmó que desplegó funcionarios del gobierno mexicano en las fronteras para seguir insistiendo en que hay vías legales para ingresar a Estados Unidos, incluyendo 300,000 visas para Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, además de 100,000 para el resto de Centroamérica. El flujo migratorio y la desesperación han crecido en los últimos días en las fronteras de México por el fin del título 42, porque los migrantes lo perciben como una oportunidad para cruzar a Estados Unidos, aunque en su lugar se aplicará el título 8 y nuevas restricciones para solicitar asilo. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos el trabajo sobre la reunificación familiar de los excarcelados y desterrados por el régimen de Daniel Ortega a Estados Unidos, como es el caso del periodista deportivo Miguel Mendoza, quien recibió en Miami a su pareja e hija, mientras otros, como el abogado Roger Reyes, sufren trabas de parte de la dictadura para unirse a sus seres queridos. Uno no se siente en una libertad plena, una libertad completa, mientras no te encuentres con tus seres amados, con tu familia. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.